Buenas noches familia dominicana y del mundo, así lucía, luce nuestra ciudad de Santo Domingo, capital de República Dominicana, esta noche. Una noche tranquila, ya volvemos a tener nuestra cámara eh, 360 sobre color visión en funcionamiento. Una noche tranquila, sin lluvia, sin demasiados tapones, a diferencia de lo que pasará mañana. Ya hablaremos de eso. Buenas noches sí. Nairobi, buenas noches Diana. Hola, 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 chicas, qué bueno estar con ustedes. Vamos a iniciar inmediatamente. Y este silencio, yo las dejo a ustedes hablar y se quedan calladas. Ay, ay, vale. Después dicen. Yo lo hago, eh, a propósito, a ver qué es lo que van a decir, porque es que esa la, esas son las cosas, tú, No vamos con la Diana, adelante. Bueno, señores, ya no tenemos una, sino dos semanales. Hoy empezó la rueda de prensa del ex presidente Leonel Fernández, que también sostendrá todos los lunes, al igual que lo hace el presidente Luis Abinader. Y a mí, la verdad, me gusta mucho que lo estén haciendo los dos porque da la oportunidad que los periodistas le pregunten sobre los temas que están calientes. También se hacen muchas preguntas que no vienen al, al caso, pero al menos sí hay muchos periodistas que preguntan lo que la gente quiere saber y obviamente hoy había una pregunta obligatoria que hacerle al, al ex presidente leonel fernández y es sobre la decisión que tomó el tribunal superior electoral ese fallo que hubo este pasado viernes uh, cambiando la boleta en la circunscripción 1 a nivel de diputados que ha ocasionado todo un revuelo, sobre todo sacando de esa boleta a Rafael Paz. Están también otros diputados que han sido removidos, pero parece que en ese caso se va a poder solucionar por el tema del, de la cuota de la mujer, como es el caso de Celine Méndez, por ejemplo. Pero en el caso de Rafael Paz es el que directamente queda fuera de esa boleta con esta decisión del Tribunal Superior electoral. Vamos a ver qué fue lo que dijo Leonel Fernández en el día de hoy sobre esa decisión del Tribunal Superior Electoral. Que De entrada es una sentencia nula, porque una sentencia que obvia el debido proceso, las partes no son citadas, las partes no comparecen, no son escuchadas, es una violación al debido proceso. Porque de entrada es una sentencia nula. Porque una sentencia... Nula. Así dice Leonel Fernández que la que la sentencia no tiene validez. Diana pero obviamente eh, ahora hay unos procesos legales que habrá que cumplir. La, la fuerza del pueblo, si considera que esa sentencia es nula, como dice Leonel Fernández, tendrán que impugnarla, apelarla. Él dijo que lo harán. Lo que pasa es que estamos ya en cuentas regresivas. A las nada. Eh, Mañana se imprimen las boletas. Exacto. Y, y además, una pregunta, ¿por qué él decía... Eh, en, esto es impedir que un partido determine cuáles pueden ser sus candidatos, pero esos son candidatos también del partido y se hizo una encuesta. Sí, eh, entonces, es como que si alguien de fuera o gente de fuera quisiera imponerle candidatos a ese partido, no tiene nada que ver con eso, eso no es así, eh, pero lo que parece cuando él dice eso es un poco ambiguo, es como... Eh, no nos pueden impedir que nosotros decidamos... Pero fueron ustedes los que decidieron Ahora será interesante. a través del método. Es claro. lo que yo no entiendo. Yo quiero que alguien me lo explique porque quizás yo estoy confundida. No fue el partido que a través del método sí. seleccionó. Claro, de las sí, encuestas sí, pues, seleccionó pues sus la candidatos. La impugnación vino de alguien también del partido. Claro. Fue alguien que fue favorecido en las encuestas y que luego no resultó colocado en la boleta el que impugnó ante el Tribunal Superior Electoral. Ahora, ¿qué va a pasar con la decisión de, del tribunal con esta sentencia? Cuando ya mañana se imprimen las boletas a color, que hay una convocatoria por parte de la Junta a las 10 de la mañana. Uh -huh. ¿Qué va a pasar con la sentencia? Si ya mañana deben estar claros cuáles son los candidatos que van a la contienda. Porque se van a imprimir los que están, me imagino yo. Pues bueno. ahí hay un tema. Eh, pero es bueno, pero eh, interesante, Pero eh, eh, sí. lo que dice Diana es interesante. O sí. sea, ver a Leonel Fernández ahora, que al principio criticó a la semanal de Luis Abinader, porque decía que eso, eso lo había iniciado eh, el, eh, el gobierno de. El venezolano, ay, Dios, Hugo Chávez, que bueno con Hugo Chávez, Fidel Castro, ay, eh, de pues, sea, obrador lo hace todas las semanas. Casi también. todos los gobiernos, no, todos los días, todos los días. De, de izquierda días lo tienen ese eh, y en este gobierno este no es un partido, este no es un país eh, gobernado por ideologías realmente, yo no creo. Y en este caso la verdad es que a todos nos sorprendió la semanal porque ya bastante habla el presidente con la prensa, es muy abierto. Eh, pero esto le ha servido, eso sí, le ha servido de entrenamiento para lo que viene el próximo miércoles, que es el gran debate presidencial, el primer debate presidencial de República Dominicana que para. Nuestro país y para la democracia marca un hito, un antes y un después, algo que habíamos pedido a lo largo de años y años y años, ver a nuestros candidatos a la presidencia, a los dominicanos que aspiran a ser presidentes, sobre todo los que tienen mayores posibilidades, en este caso tres partidos, eh, sometidos a preguntas para comparar respuestas y para debatir entre ellos. Hoy tenemos al presidente de Ángel, pero antes...